muy buenas tardes y me encanta volver a saludarlos y compartir con todos ustedes estos 30 minutos en el espacio institucional de la gobernación del departamento del atlántico me encuentro en el parque cultural del caribe un espacio dedicado a promover la cultura natural e histórica del caribe colombiano bienvenidos la educación es el ascensor social de las clases menos favorecidas. Este es el lema que el gobernador del Departamento del Atlántico, José Antonio Segebre, hizo célebre durante su campaña política. Por ello, el gran compromiso que él tiene con este sector. Y para conocer cómo se avanza en este propósito, hemos invitado al secretario de Educación, Carlos Prasca. Con él se encuentra nuestra compañera Larisa Mercado. Hola amigos, un saludo muy especial a todos los televidentes de nuestro espacio institucional de la Gobernación del Atlántico. Como ya les contó Yaneli, hoy nuestro invitado es el Secretario de Educación del Atlántico, Carlos Prasca Muñoz. Secretario, bienvenido. Sí, un saludo a toda la teleaudiencia de este importante programa. Un tema de gran importancia a nivel nacional es el que tiene que ver con la gratuidad educativa. ¿De qué forma la Secretaría de Educación viene acompañando a sus rectores en este proceso? Sí, este es un tema muy importante desarrollado con financiación de un 100% del Ministerio de Educación Nacional. Hoy todas nuestras instituciones educativas en el Departamento del Atlántico tienen más de un 70% de los recursos que manejaban antes cuando estos recursos provenían de los padres de familia. La Secretaría de Educación y la Gobernación del Departamento del Atlántico han querido que nuestros rectores tengan la mejor capacitación, tengan el mejor entrenamiento y para ello hemos organizado jornadas con presencia de funcionarios del Ministerio de Educación, de especialistas en materia de derecho administrativo y con todo lo que tiene que ver con la contabilidad, de tal forma que nuestros rectores y secretarios hagan la mejor administración de estos recursos. También estamos realizando uno de los procesos más importantes en materia de que todas las instituciones sean administradoras de sus recursos y para ello estamos redistribuyendo en todas nuestras instituciones con unos criterios técnicos para que todos ellos tengan auxiliares, tengan administrativos tengan secretarios, tengan técnicos operativos, técnicos, de acuerdo a la cantidad de estudiantes que administran en las sedes principales o en la segunda sede. Esto es un proceso muy importante en el mejoramiento de la calidad de la educación en todo el Departamento del Atlántico. Precisamente, secretario, ya que nos ha contado sobre el tema que ha venido trabajando fuertemente, lo que tiene que ver con la planta administrativa y docente, hizo usted una exitosa audiencia pública de adjudicación de plazas docentes que estaban en lista de elegibles. ¿Cómo terminó este proceso? Sí, es política de, de la administración del doctor José Antonio Segebre, gobernador del Departamento del Atlántico, de que la meritocracia sea uno de los principios de esta administración. Por ello, el 7 de febrero, con autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, realizamos la primera audiencia para que nuestros profesores que ganaron el derecho a ser nombrados escogieran la institución educativa en la cual el gobierno departamental los ha nombrado y como tal ya han comenzado a desarrollar actividades. Esto lo vamos a continuar en la administración del doctor José Antonio Segebre. Y nos proponemos que para el 15 de abril vamos a solicitar a la Comisión Nacional del Servicio Civil una nueva convocatoria para que los profesores del Departamento del Atlántico, los residentes en nuestros municipios o los que quieran ser nombrados en nuestro departamento, participen en un nuevo concurso. Ese concurso va a contar con aproximadamente unas 200 plazas, de tal forma que vamos a tener nuevos beneficiarios y con ellos se va a oxigenar la planta de personal docente y directivos docentes de nuestras instituciones educativas. Teniendo en cuenta que las inundaciones arrasaron con todo, la administración departamental, con el respaldo del Fondo de Adaptación para el Cambio Climático y la empresa privada, han priorizado el mejoramiento sustancial de la infraestructura educativa, especialmente en el Cono Sur. Veamos la nota. La administración de José Antonio Segebre está muy ligada a la dinámica del sector privado. Porque el mandatario ha dedicado parte de su vida a ser empresa. Por tal motivo, el aporte de compañías como Argos, Telefónica Telecom, Mario Santo Domingo, la Embajada de Francia, Schneider Electric y San respaldan la construcción de 10 nuevas instituciones educativas y la reparación de unas 10 más. Desde el sector público, la inversión es mayúscula. El Fondo de Adaptación para el Cambio Climático y FONADE tienen disponibles 70 mil millones de pesos para avanzar en el mejoramiento de la infraestructura educativa. Fondo de Adaptación está Está proponiendo una reconstrucción integral que no sea reproducir el mismo edificio tal como estaba, sino que, que se analice la oferta de servicio educativo, la oferta del servicio para la primera infancia y se, se construya mejorando esa oferta si es que hay necesidades de ampliación de infraestructura, por ejemplo. La intención de la Administración Departamental es que una vez terminen las obras de infraestructura, estos colegios adopten la jornada única debido a que estarían dotados de las condiciones para ello. Los colegios estarán ubicados en Santa Lucía, Campo de la Cruz, Suán, Manatí, Candelaria y en los corregimientos de Borques, Algodonal, Carreto y Villa Rosa. Con educación de alta calidad vamos a tener niños que van a salir de la miseria, de la pobreza y van a, a tener condiciones para una vida digna y una vida con calidad. Secretario, usted es un académico y le ha dado gran importancia al tema de la calidad, que también es muy importante para el Gobierno Nacional. ¿Qué tiene planeado en este sentido? Definitivamente, el punto principal de las actuaciones en materia de educación del Gobierno del doctor José Antonio Segebre es el mejoramiento de la calidad de la educación en el Departamento del Atlántico. Por ello, vamos a realizar varias actuaciones tendientes a este proceso de mejoramiento. Una de ellas es el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica. Este es un proceso que en la cual hemos priorizado eh, en el sur del departamento del Atlántico. Pero otras actuaciones serán tendientes a que nuestros niños y niñas permanezcan más tiempo en nuestras escuelas. Queremos jornadas únicas en nuestras instituciones. Igualmente queremos que nuestros docentes nos brinden tiempos de calidad. Esto es muy importantísimo en los cambios que se requieren en el mejoramiento de la calidad de la educación. Igualmente vamos a tener unos estímulos y unos incentivos especiales para nuestros profesores. Uno de ellos va en el, eh, en el campo de... La incorporación de las nuevas tecnologías a las aulas, a nuestras escuelas. Hemos escuchado a nuestro gobernador José Antonio Segebre hablar de un tema muy importante que le daría un vuelco al desarrollo de nuestros municipios y que tiene que ver con educación para nuestros jóvenes. Cuéntenos más sobre este tema. Sí, uno de los grandes propósitos de campaña del doctor Segebre fue venderle al Departamento del Atlántico la necesidad de que haya una regionalización de los procesos de educación superior. Como tal, en nuestro plan de desarrollo 2012-2015, ese es un tema fundamental. Ya se han escogido dos municipios para que se desarrollen los proyectos de dos grandes centros de educación superior. Uno de ellos con carácter regional el del de, municipio de Suan Atlántico, en la cual no solo vamos a atender los cinco municipios del sur del departamento, sino que vamos a atender seis municipios de la otra ribera del río, es decir, del departamento del Magdalena. Vamos a tener a los municipios del Piñón, de Cerro de San Antonio, de Concordia, de Zapayán y de Pedraza y hasta de Salamina como beneficiarios de este proyecto. Pero también estamos pensando en Bolívar. Entonces, de aquel lado del dique vamos a tener a Calamar, a Rollo Hondo, a San Cristóbal, a Arenal, a Soplaviento, cuyos bachilleres van a beneficiarse de este proyecto de un gran centro de educación superior ubicado en el SUAN, donde tendremos a nuestros municipios como Santa Lucía como Campo de la Cruz, como Candelaria, como Manatí, como la gente de Villarrosa en Repelón, que serán beneficiarios de este proyecto. El segundo centro de educación superior se ubica en la parte central de nuestro departamento, en un municipio en el cual es epicentro de la parte financiera, de la parte administrativa y de la parte educativa. Es el municipio de Sabana Larga. Ahí se beneficiarán... Los jóvenes de Galapa, los jóvenes de Baranoa, de Polo Nuevo, del Uruaco, de Usiacurí de, de Manatí, de Polo Nuevo. Es decir, ahí vamos a tener muchos estudiantes que van a tener la oportunidad en este momento de acceder a la educación superior de manera gratuita, con alimentación, con transporte brindado por las entidades territoriales. Es un gran proyecto para desarrollar mejor calidad de vida en nuestro departamento y ese es el gran propósito de nuestro gobernador. Secretario, gracias por acompañarnos en este espacio. Sí, de verdad es un, muy importante que nuestra gente piense en el futuro de la educación de nuestro departamento. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos con más de nuestro programa de la Gobernación del Atlántico.